Esta mañana se llevó a cabo un encuentro de dirigentes ambientales del cantón de Pérez Celedón. Esta actividad fue promovida por la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. El objetivo era reunir a diferentes agrupaciones que trabajan el tema ambiental precisamente para conocer sus ideas, sus proyectos, quiénes las coordinan y además de esta manera articularse en diferentes iniciativas. Nosotros conversamos con doña Aida Sánchez, ella es la coordinadora precisamente de esta oficina, y ella nos explica los motivos de este encuentro. Bueno, el año pasado hicimos un encuentro ambiental en el Parque San Isidro y es el segundo, la segunda actividad de índole cantonal, pero la idea no es hacer un primer encuentro de dirigentes comunales a nivel ambiental. Hay muchos jóvenes, muchos señores, muchas señoras que día a día luchan por el ambiente de nuestro cantón, Ríos Vivos, Montaña Verde, un montón de organizaciones. Entonces la idea es ir creando una red a nivel de los grupos ambientales. A veces tenemos oportunidades que nos llegan de donaciones, de proyectos, y no sabemos dónde dirigirnos a ellos ni qué están haciendo. Entonces, de esa manera vamos a tener una red total de qué están haciendo, cuáles son sus objetivos, dónde están ubicados y realmente qué actividades están realizando. Y es que también en la Oficina de Ambiente pretenden, a partir de ahora, estar desarrollando acciones en conjuntas, por ejemplo, en la siembra de árboles, recolección de basuras y otras actividades. Esto a raíz de que en muchísimas ocasiones, pues, hasta han coincidido actividades en ese sentido. También de esto nos habla la funcionaria. Y para el otro año poder realizar proyectos en conjunto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué proyectos tienen? Porque a veces nos da que estamos todo el mundo recogiendo, haciendo campañas de recolección de basura, todo el mundo haciendo campañas de recolección de siembra de árboles. Entonces, es cómo organizarnos mejor, cómo desarrollar proyectos en conjunto. Hay aquí en el cantón hay muchos proyectos ambientales, aguas residuales, protección de microcuencas, un montón de proyectos que entonces tal vez de manera planificada y organizadamente podemos atacarlo mejor. Varias agrupaciones asistieron a esta convocatoria de la Oficina de Ambiente y expresaron precisamente la importancia de que se lleven a cabo este tipo de encuentros. De ahí me parece muy genial porque ahorita nosotros como estamos con esto del medio ambiente y yo siempre dije hasta el final, lo que Dios me preste de vida, yo voy a poner mi granito de arena con esto. El pueblito de nosotros es un pueblo muy, muy verde, muy lindo y sería justo que nosotros velemos por, ¿verdad?, por conservarlo. Hay mucho turismo ahora y entonces hay que trabajar fuerte. La forma ideal a veces para trabajar es estas uniones entre y conocerse entre grupos también que están haciendo cosas. Claro, y saber quién te ayuda y ir por ellas. Y si uno no puede, empezamos con las uñas, trabajando fuerte. Para mí es muy importante lo que está haciendo la municipalidad en este sentido, porque lo que está haciendo es reunirnos para tomar acciones para el 2020, acciones concretas que se llevarán a cabo. En la parte ambiental, en la juventud, es muy importante porque nosotros como visión y como futuros profesionales o conscientes de lo que está pasando, podemos llevar a cabo acciones concretas para este 2020. Las iniciativas que tengan cada grupo, podemos acoplarlas a nuestras necesidades a futuro. Y como ya hemos venido trabajando en ese sentido, sabemos cuáles son las cosas que podemos hacer. Para nosotros es una oportunidad de poder divulgar lo que nosotros estamos haciendo a nivel de agua potable, ¿verdad? Recordemos que el recurso hídrico es fundamental para la subsistencia, digamos, de las poblaciones. Sin embargo, el agua potable no es un recurso inagotable, ¿verdad?, como se creía en el pasado, sino que necesitamos medidas ambientales para poder proteger las cuencas y poder mantenerles el abastecimiento a las poblaciones. Por eso nosotros tomamos la invitación de la municipalidad con mucho gusto y aquí está un compañero que va a brindar una exposición y mi persona apoyándolo también a él desde la dirección regional. La intención es seguir desarrollando este tipo de actividades con los dirigentes ambientales para seguir articulando acciones en pro del medio ambiente.